Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas, serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el Reino de los Hombres. Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por 7 sellos que deberían romperse en el momento en el que el Reino de los Hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los 3 reinos. Interesante. Meteorito, no me jodas. Uf, qué animalada. Vaya presentación. El gran prota, el gran protagonista. Vente. Vente. Aquí fijo. Igual que el otro, más o menos.
para comprar. Me parece que es muy grande. Así no era. Confirmo que así no era. Entonces, ¿cómo? Ah, oh, bueno, hay aquí malos. Bueno, mucho sentido no tiene esto. Que salgan así citos para subir por ahí, pero bueno. Joder. No. ¿Cómo coño hay que saltar tú? A estas. No. Voy sin vida ninguna, vamos apañados. Vaya puta fantasma.
Ah, ya tengo partida. Qué puta madre. Morir sin mirar a toda hostia. No es posible. Oh, Badon. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¡Séptimo sello no se rompió! ¡Abaddon! ¡Por todos los cielos! ¿Qué has hecho? El pacto se ha roto. Thank you.
Vamos, tío, cabrón. Puto enfadado. ¿Qué pasa, capullo? Bueno, levanta la calle entera. Joder, macho. Joder, hijo de puta. Jódete, cabrón. A ver, hostia, remátalo. El pacto se ha roto. Contigo, jinete. La ley es clara. Cuando se rompa el séptimo sello, 4 jinetes cabalgarán para castigar a los malvados. Ya sean hijos de los hombres, señores del cielo o escoria del infierno. Todo ser en la tierra será juzgado y un nuevo pacto volverá a forjarse. Olvidas tu cometido, jinete. Olvidas la ley. No hubo llamamiento y aún así el destructor avanzó. Y ahí estabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡El diablo con vuestros testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los 7 sellos están ocultos. Así ha sido desde que el pacto se forjó hace eones. Todos están intactos. No hubo llamamiento. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía algo. Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó.
Luché indefenso contra esos demonios y sigues acusándome. Tu derrota no demuestra nada. Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete. Serás castigado. Yo sirvo solamente al consejo, solo al equilibrio, como los jinetes han hecho siempre. Devolvedme allí y me encargaré de los responsables. ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré, y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia. Muy bien. Volverás a la Tierra, pero estarás vigilado. Acércate. El vigilante te acompañará. Nos asegurará tu lealtad. Recuérdalo, o te aseguro que te haré la vida imposible. ¡Suficiente! Levántate, guerra, y coge tu arma. Las almas de los muertos serán tu moneda. A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos. Busca al demonio, Bulgrim. Muy pocos pueden permitirse sus servicios, pero quizá tú puedas conseguir una ganga. El consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido el favor del destructor. Bulgrim es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? Parece ser que un poco, porque esto ya parece que pasaron meses incluso. Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito.
No tan rápido, jinete. Hasta que todo esto termine, serás como un perrito obediente. Si te digo ladra, ladrarás. Si te digo que te sientes, más te vale tumbarte. Y si te doy una patada, no me enseñes los dientes. ¿Entendido? ¿O quieres que te enseñe a hacerte el muerto? Qué cabrón. Buen chico. Qué cabronazo. Ah, será por aquí. Un salto doble, vale. Por las paredes no va. Sí. Pobre gente. Aquí tenemos al comité de bienvenida. Guerra, ¿por qué no te presentas? Mola, tío. ¡Aquí! ¿Dónde será? Pero por aquí no pasé ya, joder. Sí, por aquí ya pasé. No entiendo nada, tío. Debe ser por aquí. Ah, sí. Es que otro sitio no había. Qué barbaridad. A ver, venga. Será para arriba, ¿no? Igual no, ¿eh? A ver, macho. O no, debe ser para arriba. ¿Ahora qué? Joder, que aquí estaba, tío.
Mierda, ¿aquí estaba o no estaba? Que ya no me acuerdo. Sí o sí, tenía que estar aquí porque es el mismo puto sitio. Entonces vamos para abajo. Ah, pero para abajo. Bueno, es para arriba. Por aquí. Ah, claro, este no es el mismo sitio. Uy. Joder, cómo pieza. Hijo de puta. ¿Qué dices? Vida, vida, que falta que me hacía. Ajá. Bueno, carajo, me estás contando. ¿Será por aquí? Parece un amigo. O igual no. Joder.
cabrón, de amigo no tenía nada. Pero, ¿dónde coño era, joder? Coño. ¿Cuánto he estado ausente? En años terrestres, como un siglo. Tiempo suficiente como para que se hayan extinguido esos apestosos. Entonces, el Tercer Reino ya no existe. ¡Qué sutil! Casi ni me entero de tu llegada. Volgrim. El consejo me ha tomado en serio al fin. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las presentaciones. Había algunas jóvenes. Espectacular. ¿Buscas el poder que está detrás del llamado Destructor? Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito y saciaré tu curiosidad.
Este era más gordo. Estaba casi a full, pero bueno, pasa nada. Por algo más. Amigo, esto no lo sabía. Lo del L1, joder. Acabo de darme cuenta ahora. Son las habilidades, vale. Me atacan muchos. Lo uso. Ok, vamos por aquí. No. Estas armas igual cuentan. Joder. Habrá aquí. Que nada que me incumba. De momento. Igual en el metro, tío. Igual aquí. Tío, ven. Va, tírate. A ver, pulsa B para descender y para ascender. Para... No, qué rápido, nada. Joder, que no veo nada. Enfoca para abajo, animal. Joder. Este sentido.
antiguas insignias se entregaron a la Legión. Vale, me recompensará. Vale. Ah, bien. Este no necesita respirar, así. ¿Cómo llego ahí, tío? Oh, amigo. Creo que ya me contestó el juego. ¡Hostia puta! ¡Ah! No sabía yo eso. Vale, tendré que esquivarlo, tío. Exacto. Así, más o menos. A ver, cállate. Bueno, carajo. Eran todas las almas. Tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Bulgrin. Quizá ahora sacie nuestra curiosidad. Yo que pensaba que era un regalo misterioso. Que las almas se conseguían aquí fuera y no, eran ya todas de golpe. Por no. Aquí está el pubín este de los cojones. Estas puertas ancestrales tienen conciencia, pero con esto puede que llegues a un acuerdo. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro. Se podría decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor. Búscame cuando hayas recogido más almas. Valdrá la pena. Esperemos que sí. Este será de un solo uso, tío. ¿Por qué no se regeneró? Vale, aquí, ¿qué coño hay que hacer? De tu viaje, puede que obtengas ciertos objetos que me interesan. Artefactos de la Legión Caída. Si descubres algún artefacto de la Legión, tráemelo. Valdrá la pena. Puede servir este humilde mercader. Vale, pues ni puta idea de que hay que... por dónde se va.
Joder, marcado está aquí, ¿no? Misión. Pero ¿cómo coño subo aquí, tío? Por aquí no sube. ¿Será por detrás? ¿Por algún lado? No tengo ni puta idea. Rayazos pega. Hasta pronto. Hostia, tío, pero... puede servir este humilde mercader. Pues no entiendo, ¿eh? Aquí qué coño hay que hacer.
os puede servir este... No, aquí no puede ser. Pero si la misión tiene que ser por aquí... No entiendo cómo cojones no se ha ido. Bah, da igual. Lo dejamos aquí. Ya probaré el siguiente día. Por hoy está guay. Bueno, y guardado estaba, chaval. Queda aquí. El próximo día seguimos. A ver si descubro qué cosa.